Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy es jueves y ¿qué pasa? Los jueves en este programa, si son habituales, ya saben que compartimos con todos ustedes un especial. Hoy hemos querido mirar a nuestros venerables ancianos para realizar un programa que hemos titulado Estafas, asesinatos y palizas a los ancianos en España, la realidad de un país inseguro y cruel. Como siempre, este programa, además de informar, saben que tiene una profunda vocación de servicio. Muchos de los casos que hemos seleccionado para hoy también lo que pretenden es alertarles, no solamente a las personas de mayor edad que nos están viendo, para que intenten protegerse, sino también a las personas de su entorno. Aquí comienza esta nueva edición que, como todos los jueves, tengo que decirles que va a ser dura. Miren, vamos a comenzar con el primer caso, el primer suceso. Detenido un joven que dio una paliza mortal a un anciano que, curiosamente, resulta que el individuo ya había sido condenado. ¿Y por qué había sido condenado? Pues ni más ni menos que diría que él, por matar a su padre de un tiro. Así son las cosas. El menor, de 17 años, está acusado de homicidio en grado de tentativa tras propinarle puñetazos a un anciano de 75 años. Insisto, este individuo de 17 años menor le dio tal paliza a este hombre que terminó asesinándolo. Tremendo. La terrible agresión de 5 jóvenes a un anciano de Fuensalida. Uno de ellos, además, grabó la paliza con un móvil. ¿Para qué? Para subirlo a las redes sociales. De este asunto ya hemos hablado en diferentes ocasiones. Les voy a dar 2 datos antes de empezar. A plena luz del día, 5 jóvenes rodearon a un anciano y comenzaron a propinarle patadas y puñetazos mientras otro grababa con el móvil y detenido por estafar a 26 personas. Oigan, ni una ni dos, ¿eh? A 26 personas, todas ellas con un común denominador, claro, eran mayores. El timo fue realizado mediante la modalidad del vecino enfermo. Ojo, porque hoy les vamos a contar en qué consiste y brutal paliza a un anciano de 92 años en Pontevedra. ¿Por qué? Por recriminar a un motorista que iba, pues bueno, a una velocidad absolutamente indebida. Ojo con lo que sucedió. El tipo se bajó de la moto. Empezaron a propinarle patadas en la cabeza. El hombre tuvo que ser evacuado en ambulancia a un centro hospitalario con varias lesiones y detenido un matrimonio por matar a un anciano de 90 años para hacerse con su patrimonio. Sucedió en Ávila. Ojo, nuevamente tenemos que hablar y alertar sobre los cuidadores. Algunos son ángeles y otros naturalmente son personas enormemente perversas. La Guardia Civil ha arrestado al cuidador del nonagenario cuyo cadáver, fíjense, estaba dentro de un bidón cubierto de cal, y a su mujer como cómplice por ocultar el cuerpo. Y les vamos a contar cómo ocultaron el cuerpo, el cadáver que fue descubierto con cal. Lo hicieron en una caja confeccionada artesanalmente con madera aglomerada de color blanco y del timo del tocomocho a la sumisión química. Cae la banda que drogaba a ancianos y después les hacían retirar dinero del banco o les robaban las joyas. La Policía Nacional ha detenido a los integrantes de una organización criminal formada por un clan familiar que llevaba, ojo amigos, más de 40 años robando a sus víctimas con el timo del tocomocho, y 3 encapuchados dan una brutal paliza a un hombre de 90 años para robarle oro en su casa. Ha sucedido en Cartagena. Los asaltantes, armados con un machete y una pistola, atacaron a este hombre de 91 años, al que dejaron
dejaron sangrando abundantemente. Gracias a Dios, la policía llegó a tiempo, le hicieron un torniquete para que no se desangrase y detenida una banda de rumanos por robar a decenas de ancianos en cajeros de Madrid. Les vamos a contar cómo lo hacían. Se investigan los ladrones por robar a centenares de ancianos, concretamente, además en cajeros, algo que hemos denunciado en diferentes ocasiones. Y terrible la última noticia con la que vamos a cerrar. Además, quiero recordarles que es una noticia que compartimos con todos ustedes hace apenas unos días, cuando tuvo lugar el anciano asesinado en Sampera, fue quemado y torturado por unos ladrones, por unos malnacidos, uno de ellos menor y, por cierto, aprovecho para recordar que el resto había estado en la cárcel o en un centro de menores. La Guardia Civil investiga, además, si estos autores del crimen fueron los mismos individuos encapuchados que ataron a la víctima hace un año y medio en otro robo. Contó la policía que, a pesar de su amplia experiencia, cuando vieron el cadáver torturado de este pobre hombre, quemado la espalda, quemados los genitales, la policía dijo que no había visto nada así en muchísimo tiempo. Eso, un menor, otro tipo que había estado en la cárcel y otro en un centro de menores. Vamos, que me da igual que sea menor que sexador de pollos. En fin, vamos a callarnos lo que hacíamos con estos individuos, al menos yo. Buenas noches, bienvenidos. Esto es La Huella del Crimen. Y arrancamos, como es habitual, con lo mejor del programa, presentándoles a nuestros invitados, a nuestros colaboradores que tienen la generosidad de compartir con nosotros su experiencia, sus reflexiones y su prestigio. Y además estoy rodeada de abogados. A mi derecha, Armando Pérez. ¿Cómo estás, Armando? Buenas noches. Muy buenas noches. Pues encantado, como siempre, de estar aquí. Lo mismo. Para mí es un placer, lo sabes. Decir, para recibirte, además, compañero, en las ondas, legales en las ondas. ¿Cuánto tiempo con el programa? Pues llevamos 5 años y la verdad es que cada día tenemos más oyentes. Y el otro día tuvimos un programa cañón. La verdad es que estoy muy contento. Sí. Nos encanta comunicar y nos encanta contar historias. Fundamentalmente somos eso, contadores de historias. Y a mi siniestra, a mi izquierda, otra persona también muy querida como Armando en este programa, que es el abogado Fernando Fanego. Es abogado especializado en responsabilidad civil y también compañero en las ondas. Tiene un programa magnífico en una radio decana, Radio Intercontinental. Le sonará muchísimo, ¿verdad? Radio Intercontinental Madrid. El Quitamiedos, que pedazo de título para el programa. Fernando, bienvenido. Pues buenas noches, María José, un placer como siempre compartir y sobre todo, bueno, lo que se pueda, pues aquí arrimar el hombro, como se suele decir para tus televidentes. Para nuestros telespectadores, dicen que lo que no se comparte se pierde, ¿verdad, amigos? Bueno, les decía que es un programa duro, queremos alertar, bueno, lamentablemente siempre decimos que España se está convirtiendo en un lugar muy inseguro y lamentablemente el gobierno no cumple con la misión principal de cualquier gobierno, que es proteger a sus ciudadanos, ¿verdad? Más parecería por la experiencia que tenemos en este programa que lo que hace es proteger a los delincuentes. Ante tal circunstancia, pues bueno, pues crecen las empresas para desalojar ocupas, cosa que tendría que hacer la policía, o crecen programas como este en el que, además de informar, pretendemos aportar nuestro granito de arena con nuestra profunda vocación de servicio público para alertarles
y para que, en la medida de nuestras posibilidades, contarles cómo están las cosas, cómo está la calle, cómo está la vida, para evitar que usted sea protagonista de cualquiera de los sucesos que nosotros contamos. Hoy hemos puesto el foco en nuestros mayores. Hablamos de palizas terribles, hablamos de asesinatos, hablamos de robos, hablamos de estafas, precisamente a los más vulnerables, a los ancianos, a los que les debemos que España un día fue grande. Hoy no, pero hasta hace poquitos años teníamos un gran país gracias a ellos. Tremendo el primer caso, señores, y tremendo el último. Supongo que naturalmente ustedes lo conocían, el anciano torturado y quemado por un menor y por dos malnacidos más, uno que había estado en la cárcel de donde no tendría que haber salido nunca y otro de un centro de menores, que en fin, no voy a decir lo que opino de los centros de menores. Pero eso lo vamos a dejar para el final. Es aterrador, es una historia sobrecogedora. Es de las que no dejan dormir. Y arrancamos con un joven de 17 años que fue detenido el pasado mes de febrero, acusado de homicidio en grado de tentativa por golpear en una farmacia de Rociana del Condado, en Huelva, a un anciano de 75 años sobre el que pesa una condena por el asesinato del padre del detenido, al que disparó con una escopeta en un huerto de su propiedad. Ahora les voy a dar más datos, pero así de entrada es un thriller, ¿eh? Absolutamente, es decir, sobre todo por el escalofriante hecho que además ocurre a la vista de cualquiera en un establecimiento público abierto, un establecimiento comercial abierto al público, dejarse una farmacia y delante de bueno, la gente que se encontraba en ese lugar, ¿no? Y lo que sí que se está viendo es que este hombre al parecer fallece a los días, una vez que está ingresado en el hospital, ¿no? Porque le inducen al coma. ¿En qué situación no dejarían al pobre hombre? No, hombre, pues imagínese. Que hay que inducirle al coma. Sobre todo por la vulneración que tiene, la vulnerabilidad que tiene este tipo de personas, en las que una persona con nonagenario, es decir, con 80, 90 años, pues la verdad es que tiene la posibilidad de poderse defender de una manera muy, por no decir nula, o escasa, ¿no? Y lo que sí que creo que se está investigando, y hasta lo que yo sé, es que todavía no está claro que los motivos que conducen a la muerte de ese señor sea por los golpes que recibió del menor. Bueno, una vez más, lo dije el otro día y lo sigo diciendo, el respeto a la vida en España cada día se pierde más. Este era un chaval de 17 años que estaba con su madre en una farmacia y de pronto se gira, ve a este señor y le pega una paliza. En un principio, como no fallece, es detenido y llevado a disposición judicial y es acusado por asesinato en grado de tentativa. ¿Qué es el grado de tentativa? Como lo dice la palabra, cuando tenemos un delito, has intentado hacerlo pero no lo has conseguido. Es bien cierto lo que decía Fernando, que luego fallece una vez, al cabo del tiempo, no muchos días, fallece, y yo me imagino que lo imputarían o se le debería de imputar por un asesinato, no en grado de tentativa. Parece lo razonable, la verdad es que parecería lo razonable cuando yo leía la noticia de, bueno, menos mal que estoy rodeada de abogados y además de un super policía. Vamos a buscar más análisis y más datos con Miguel Sánchez. Miguel, muy buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Hola, Miguel. Comenzábamos diciendo que esto verdaderamente parece el argumento de un thriller. Pues sí, efectivamente, pero vamos, ya lo habéis dicho, este tema lo tratamos, si os acordáis, en el mes de febrero, que es cuando suceden los hechos. Exacto. Y lo venía a cuento sobre el tema de pues que la justicia no se puede tomar por su mano. Este chico de 17 años se encuentra con el presunto, bueno, no, porque fue condenado, con el que había matado a su padre por un tema, que había entrado en el huerto a coger alguna fruta o alguna hortaliza. Entonces se lía a golpes, a puñetazos, y como consecuencia de eso, pues le acusan, o la imputación que le hacen es bien lesiones o homicidio o asesinato, pero en grado de tentativa.
posteriormente, ¿qué ha ocurrido? Que este, yo creo que lo habéis explicado, que ha muerto ya este señor, y ahora lo esencial es que un médico, un forense, que relacione la muerte que ha ocurrido ahora, después de transcurridos estos meses, con los puñetazos que recibió en ese momento, para que se le pueda imputar un homicidio o un asesinato consumado, ya en grado de consumación, ¿no? Porque hasta ahora pues era en grado de tentativa. La causa de este homicidio o estas lesiones o esta paliza que el chico propina a este señor, pues al menos le viene de una causa. No parece que sea, sin quitar, por supuesto, gravedad al tema, pero no parece que sea parecido a estos otros temas que vamos a tratar en el programa, donde la brutalidad se ceba pues por un tema de robos o aprovechándose de la vulnerabilidad de los ancianos y todo este asunto que estáis tratando. Este es un asunto, yo creo, que es que venganza del joven por la muerte de su padre. No podemos llegar a esta situación porque esto sería la ley de la selva. Imagínate pues que ahora pues un hermano o un hijo de este señor pues quiere vengarse con respecto a este chico, a un hermano de este chico. Estaríamos aquí en la selva totalmente. Por eso, aún criticando, como hacemos muchas veces, a la justicia, debemos de confiar en ella y, por supuesto, acatar las decisiones judiciales y no querer vengarse de una manera como se ha vengado este chico, de una manera cruel ahora, puñetazos, después de años. Buena advertencia. La justicia la acato, pero confianza en ella te ruego que no me pidas. Muchísimas gracias, pido, Miguel Sánchez. Yo te pido que confíes, y tienes a dos abogados que te van a intentar convencer, igual que yo, de que hay que confiar en la justicia. Bueno, gracias, bueno, querido mío. Te veo el lunes. Gracias. Igualmente. Es fantástico que sea lunes para estar con los chicos de los lunes. Buenas noches. Gracias. Bueno, al margen de la confianza en la justicia, es muy difícil confiar en la justicia cuando estamos contando casos flagrantes donde no hay justicia. ¿Cómo voy a confiar en la justicia cuando hay un tío metido en la casa de un pobre hombre que tiene una madre con Alzheimer y la tiene que sacar de la residencia porque le ha salido un chulo que es un inquiocupa y el gobierno no le protege? ¿Cómo voy a confiar en la justicia? ¿De qué estamos hablando? Sobre todo porque... un caso nada más, vamos. Bueno, eso es uno de los casos que refieres, María José. Para muestra un botón. Pero muestra un botón, exactamente. Pero vamos, en otros órdenes y sobre todo dentro de nuestro ordenamiento, si hay algo que es laxo a la hora del cumplimiento de la justicia, sobre la aplicación y la interpretación de la norma, es el Código Penal, que, dado el carácter resocializador, que yo creo que debería ser en algún momento reformado, es decir, sobre todo simplemente con el cumplimiento íntegro de la condena, es decir, de cuando se afirme cualquier sentencia, yo creo que se abatiría desde luego bastantes de las flagrantes ventajas que tiene delinquir en España, porque muchas de ellas salen gratis. Es decir, por ejemplo, los hurtos, es decir, que lo hemos hablado muchas veces cuando hemos hablado de ello, es decir, los hurtos reiterados, es decir, aunque haya quebrantamiento de condena, pues lamentablemente sigue habiendo carteristas, sigue habiendo hurtos y seguirá habiéndolo porque sale gratis. Claro, y sale gratis muchísimos delitos en España, lo decíamos hace unos días, España es el paraíso del delito, 33 mafias de 33 países operan en España, en fin, y luego lo que vemos en el día a día, no, la verdad es que esto no es para confiar en la justicia. Una confía en la policía, que hace un trabajo excelente, hasta que luego llegan los otros y la fastidian. Sí, yo quería decir dos cosillas, nada más. ¿Para dos cosillas has venido tú? No. ¿Pero tú qué te has creído? ¿Pero esto qué es? Armando, ¿esto qué es? Armando nos tiene que ilustrar, pues, más. Fíjate tú, que ahora me viene, se sale del tema, pero lo tengo que contar, por favor. Adelante, por favor. Que esto mismo le dije yo la última vez al juez Peinado,
Le dije, digo, dos cosillas. Y me dijo, ¿por qué siempre dice dos cosillas y luego pregunta 25? Ya saben que don Armando Pérez es la persona que nos sitúa en el mapa del juez peinado. Cuando nosotros no sabíamos quién era ese juez y no teníamos ninguna confianza cuando se hizo caso de la señora del presidente, esta mujer tan feminista que hace negocios con el apoyo del señor con el que se acuesta. Esa feminista hablo yo, sí. Se acuesta porque es su marido. Entonces duerme en el mismo colchón y entonces, pues nada, esta feminista hace negocios con el apoyo del marido. Me río yo de Janeiro. Y en ese momento le decimos a Armando, ya, pero ya ves tú. Y dijo él, cuidado que yo le conozco y los tiene bien puestos. Pues sí, señor. Ya hemos conocido a Peinado. Sí, es pero gracias a muy buen procesalista. Es muy buen juez porque sabe mucho procesal. Y a él también le dices dos cosillas, ¿no? No, yo le tengo mucho respeto. De todas formas, tenemos la suerte de tener en el plato un ilustre jurista y que desde luego, que todos, digo, todos los tres profesores, es que aprendemos, es decir, que como todo, cada uno en su huerta. Es decir, que la humildad es la facultad de los grandes hombres, que es lo que le pasa a Fernando. Hay un refrán que lo aprendí hace mucho, yo no soy muy refranero, que decía, el hombre sabio, no lo digo por mí, también por él y por mucha gente, el hombre sabio con la cabeza agachada. Sí. Ah, qué bonito. Yo creo mucho en el refranero. Ahora habría que decir escucha, el hombre y la mujer sabios. Y sabe escuchar, la persona que tiene otra capacidad de saber escuchar, el primero siempre escucha. Dos cosillas, o 25. quiero decir que al ser menor, que esa es otra, que está protegido por... Bueno, menor, 17 años. Sí, sí. Pero es menor. Ya. Ese es el problema. No de que es menor, ese es el problema, María José, de que es menor para la ley, pero hoy con 17 años no son los 17 años nuestros, ni muchísimo menos. Entonces, saben mucho, ¿no? Pero bueno, la verdad es que está protegido, que es a lo que yo voy. Y está ingresado, por supuesto, en un centro, si no estaría en un centro penitenciario, ¿no? Uh-huh. Hablamos de un año de diferencia, pero bueno. A veces de días. Sí, lo hemos visto en este programa, cometer un delito con 17 años. Para cumplir 18. Para cumplir 18 el próximo fin de semana. Hasta que no sea el cumpleaños, si tenga 18 años, ese señor. ¿Vale? Y luego la otra cosa a lo que ha dicho Fernando, que se necesita una reforma del Código Penal. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero sí quiero hacer una pequeña salvedad, y no a ti. No reformarlo como se quiere reformar a la baja, más laxo todavía, que por ejemplo los ocupas siga sin pasarles nada, que no el que invada la propiedad privada, ese tiene que pagarlo. Absolutamente. Ese tiene que pagarlo. Y si no, que hagan viviendas, que hagan de protección oficial, que se busquen la vida. Uh-huh. Pero si yo tengo tres pisos que me los he currado, me los tienen que respetar. Naturalmente. Hemos contado aquí situaciones muy sangrantes, no es el asunto, y enseguida lo retomamos. Pues que estamos consternados. Hemos dado varias noticias, de hecho, esta semana, y una de ellas trataba de un hombre que ha tenido que sacar a su madre de la residencia, porque con el dinero del alquiler pagaba la residencia, la madre tiene Alzheimer. Ha tenido que, nadie sabe, a no ser que viva esa experiencia, lo que significa cuidar a una persona dependiente al 100% con Alzheimer. Y el gobierno no hace nada y lleva 13 meses. Hombre, y se me pide que crean la justicia. Venga, hombre, por favor. Y sobre todo, quería María José, sobre todo, y hacer simplemente el inciso, que ya no solo lo que haya referido don Armando, sino que recordar que se aprobó una ley en la que se favorecía al violador, en el que hay 700 y pico expedientes en los que se han beneficiado. La ley del sí es sí. Sí, la famosa, es que solo simplemente el nombre me repugna. Y sobre todo por quién la defendió. Y sobre todo por quién está detrás de todo esto. Irene Montero. Naturalmente, y, claro, ahora en Europa ganando una pasta. Que pagamos todos, pero y además después de meter la pata hasta el corvejón. Y luego llega la titular de Igualdad y en lugar de ser sabia y agachar la cabeza, pues la individua encima se jacta. Y como siempre digo,
errar es humano, perseverar es diabólico. La ministra de Igualdad es diabólica. Pero ¿y quién se acuerda ya del sí es sí? Ya lo hemos nosotros, asumido. No, bueno, sí, pero, nosotros nos acordamos y lo recordamos a España, por cierto. A las personas que han sido violadas, digo, a las familiares y a los allegados de las personas que han sido violadas, es decir, lógicamente esa ley no se les va a pasar nunca por alto. Y sobre todo porque en realidad, y hablando de precisamente de los ancianos y de la poca pulcritud que hay a la hora de decir, jolín, a una persona que sea condenada y que sea sentencia firme, el cumplimiento íntegro de esa condena. Es decir, nos ahorraríamos muchísimos delitos. Bien, es verdad que el carácter socializador que tiene el Código Penal nuestro, pues favorece de alguna forma, porque siempre se trata de llevar al individuo que jamás, ¿sabes?, que ha cometido un delito, resocializar, porque nunca existe. Es decir, eso nunca se da. Pero todo el daño flagrante que ha, que, sobre todo este gobierno, en la potestad y sobre todo, en el ejercicio, que se ha aprobado a carne de Consejo de Ministros, es decir, a fuerza de Consejo de Ministros aprobados por la puerta de atrás, que todos los gobiernos lo hacen, ¿eh? Porque es una de las formas de lógicamente, pero en este caso, yo creo que, y sobre todo con el que estamos hablando ahora mismo, de la condena íntegra de determinados delitos en los que no se permite absolutamente ningún solo beneficio. En fin, es terrible, mucha resocialización, pero hombre, yo creo que también le debería servir para castigar, ¿no? Como que resolización, que jueguen, pero no con nosotros. En fin, nos vamos del tema, vámonos a Toledo, señores. Por cierto, recordar, como siempre hago, que los programas especiales nos basamos en noticias que no son de rigurosa actualidad, no son del día, como del día, dos días, como es habitual La Huella del Crimen, sino que en este caso hemos recogido noticias desde hace aproximadamente 3 meses, incluso alguna podría estar situada en el inicio, en el arranque, en los albores de este 2024. La terrible agresión de 5 jóvenes a un anciano en Fuensalida, decía que nos íbamos a Toledo. Uno de ellos la grabó en el móvil para compartirla en redes sociales. 5 jóvenes agredieron a plena luz del día a un anciano para compartirlo en redes. Dantesca la situación, Armando. Sí, además, Fuensalida, que no es un pueblo muy grande, es un pueblo industrial, además, sobre todo se dedica mucho a la industria de la zapatería, es un pueblo que funciona bien y tal. Pues en una de las calles, a plena luz del día, pasa por allí un anciano y 3 personas encapuchadas. No llamo a personas, yo no llamo a personas. Yo les llamo bestias. Digo, más que nada porque se lían a palos, incluso con un cinturón, con ese señor y que pregunta, no les había hecho nada. Dime. Y nadie, porque si ha sido a plena luz del día, nadie paró esa agresión, porque luego las bestias, que lamento que algún día vieran la luz del sol, grabaron y compartieron en redes. Yo de esto te voy a decir luego una cosa, de los testigos, que la gente no lo sabe. Y lo voy a decir, y yo lo voy a decir porque creo que está mal. Pero si quieres seguimos con esto, pero luego, porque a lo mejor alucinas. Me parece muy interesante, todo sí. Un poco. Era lo que yo te decía, Fernando, de que según va saliendo las cosas, para que la gente lo entienda y sea ameno, pues no lo sé, el caso es que lo pegaron y había uno de ellos encapuchados, que hay que ser valiente, apenas luz del día y encapuchados y nadie les hace el alto. Porque claro, tener en cuenta que ahora hay cámaras incluso en un pueblo, ya digo, claro, que es un pueblo no muy grande, pero bueno, tiene su población, tiene sí. Pequeño, pues, no es no no es tiene pues tendrá cámaras en todos los lados. Y pues nada, le pegaron y tal. La policía, la Guardia Civil, nos, parece ser que los ha identificado ya. De hecho, parece ser que puso un anuncio diciendo que si alguien recibe por WhatsApp, sabéis que esto está cotidianamente, que no lo mande, porque es un delito, sería una revelación de secretos o tal. Entonces, que hablamos de 5 años de prisión, ¿eh?, por ese delito. Entonces, que por favor que no lo manden para evitarlo, porque en el fondo mucha gente lo recibe, se cree que es tal y lo coge y lo manda. Y está incurriendo, que eso hay que tener muchísimo cuidado, está incurriendo en un delito muy importante.
y todavía no sabían quiénes habían sido. Parece que los tenían identificados, pero no estaban detenidos. No sé si ya los habrán detenido. Hombre, yo creo que en un pueblo, y sobre todo un pueblo entre comillas, porque es un pueblo, un gran pueblo, es decir, del que tengo el gusto de conocer a su exalcalde, alcalde del PP, por cierto, y a ver, ahí es relativamente, entre comillas, fácil de poder identificar, que no quiero decir que esto sea un trabajo que no lleve, pues eso, la investigación y demás, la Guardia Civil, a la que está encomendado, pues la investigación del asunto, ¿no? Pero yo creo que es de alguna forma, como decía Armando, fácilmente detectable al ser un núcleo urbano pequeño y sobre todo de disponer seguramente de alguna cámara, ya no bien de la calle que esté instalada en la calle, pero sí de algún comercio que haya al lado y demás, y sobre todo del alcance tan sumamente, para que vean la calaña, es decir, simplemente la gente a la que se enfrenta este tipo de individuos que conviven entre nosotros, o sea, que a lo mejor no los podemos identificar, son capaces de hacer hasta incluso de la grabación para recrearse, claro, en las redes sociales pero a cara cubierta, es decir, nunca a cara descubierta. Estoy seguro, yo siempre digo lo mismo, querida María José, a cualquiera de estos tres individuos, no sé si se desconoce su identidad, su filiación y la nacionalidad de los mismos, ¿no? Pero si los metiera usted en una, o los metiéramos en una habitación sin ventanas y otra sola persona, seguro que tendrían miedo, pasarían miedo y hablarían todo. Es lo que pasaba antiguamente con los etarras. Cuando eran detenidos tenían la orden del comando, y es una cosa que te lo comento porque lo sé de buena tinta, tenían orden del comando al que pertenecían de hablar para no sufrir ningún tipo de daño, es decir, de daño que pudiera ocasionar la policía para que declarara. Entonces, con lo cual, lo primero que hacían, aparte de fecarse directamente en el coche de miedo y de meterse en el miedo, cuando eran interrogados en las dependencias policiales, lo primero que hacía era pasaba un policía y el detenido en cuestión. En este caso, esta gente, es decir, de tratarse así y de coger a uno, estoy seguro que cambiaría muchísimo el resto. No tengo la más mínima duda. Al hilo de esta noticia tremenda en la que, imagínense, que este anciano es su padre. Es que, claro, luego dice Miguel Sánchez que no hay que tomarse la justicia por su mano, pero claro, una se imagina a su padre o a su madre en esta circunstancia y, en fin, me voy a callar. Tienen que saber que no solamente esta situación dantesca sucedió a plena luz del día en una localidad de Toledo, también con otro anciano sucedió en el centro de Valencia. Creo que es una situación para tener en cuenta. Vamos a hacer un alto en el camino y les quiero dar una buena noticia. Mi buena noticia siempre es la misma, dirán ustedes, que llega el verano. Es que para mí es una notición. Y además, no solamente les doy una buena noticia, sino que les doy una solución. Todo en el mismo pack. Cuando llega el verano, ¿qué pasa? Operación Bikini. La pregunta es clara. ¿Usted quiere perder unos kilos? Sí. Pues venga, que yo le voy a contar cómo. Si quiere volver a utilizar aquellas prendas que tanto le gustaban, Naturhaus les trae la forma más rápida y, ojo, la más eficaz de hacerlo, ¿eh? En tan solo 2 días podrán bajar de peso gracias al Pack Express. ¿Qué es el Pack Express? Pues es un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y las dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Les ofrecemos un servicio personalizado, no tendrán que saltarse ni comidas, tampoco van a pasar hambre, porque el Pack Express se adapta a usted. Además, por la compra de un Pack Express, le regalamos un bote de crema centella asiática. No lo piense ya más y acuda a su centro Naturhaus más cercano. El verano ya está aquí y en 0,0 estamos en la playa. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más?
volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos? ¿Has terminado cansado y con una copa de más? Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Enseguida les vamos a hablar del timo del vecino enfermo. Importante porque 26 personas mayores han sido estafadas bajo esta modalidad. Pero antes yo formulaba una pregunta a Armando Pérez y decía, pero bueno, en el caso anterior, en el suceso anterior de este pobre hombre, de este pobre anciano al que 3 encapuchados, una paliza tremenda y lo han subido a la red, y decía, pero bueno, si es a plena luz del día, Dios mío, 3 encapuchados, nadie hizo nada, no sé, está todo lleno de cámaras, efectivamente, como decíamos, y hombre, si era a plena luz del día y ves a 3 tíos, a 3 malnacidos encapuchados, oiga, no sé. Sí, bueno, las cámaras no comprometen, pero si tú vas por la calle y ves una agresión, la que sea, sí, pues lo normal es que si te metes de por medio, llegue la policía, llegue la Guardia Civil, o tú vayas a denunciar, o lo que sea, tú en ese momento te van a identificar. Y en ese momento es posible que cuando pasen a disposición judicial, a ti te llamen como testigo, tanto en policía como el juez. ¿Qué pasa con eso? Que a ti te van a tomar los datos. No solo los datos, si declaras, también toda la declaración que tú has dicho en contra del malo, vamos a llamarlo así. Sí, sí. A la hora de la verdad... Malo, también llamado malnacido. 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 Exactamente. También. Entonces, ¿qué pasa? Que en los autos, en el expediente, para que lo entienda la gente, en los autos procesales, en el expediente, pues ahí vienen todos tus datos y todo lo que has dicho y todo lo que has dicho de esta persona. A partir de ahí,
ese expediente solamente le puede ver. O bien el perjudicado, si se ha personado en la causa, o bien el investigado. El testigo nunca jamás. ¿Qué pasa con esto? Pues que tienen todos tus datos, estás a su disposición. Qué horror. Y la gente tiene miedo. Pero qué mal hecho está todo. ¿Yo qué creo? Pues que eso debieran de tenerlo, que esos datos no se vieran, nada más que lo viera el juez, lo viera quien fuera, que es fácil, ¿no? Que fuera confidencial, claro, efectivamente. Que se viera la declaración, eso sí, pero no los datos. Bueno, es que creo que van los datos hasta del lugar en el que usted viva. Claro, claro. Está hecho para que vaya el malo, también denominado malnacido. Y bueno, pues yo no sé si vosotros estáis a favor y los telespectadores de tu programa, querida María José, estarán a favor o estarán o convendrán conmigo, pero yo soy de los que debería haber una lista pública de los que son pederastas y violadores. Sí. Naturalmente. Es decir, descifrar, sí, sí. Igual que se descifran, digo, determinados tipos de delitos, sobre todo que son graves, es decir, porque estamos hablando de delitos, como digo yo, mayores, ¿no? Muy, muy superlativos, ¿no? Es decir, o superlativos, mejor dicho. Sin el muy delante, porque si no, doble. Redundancia. Ser, claro, exactamente, redundancia. El tema está en que, claro, eso sería una facultad que, de todas formas, desde el punto de vista social, sobre todo con determinados delitos, como he dicho, flagrantes, que pudiera ser conocida o reconocida al autor de los hechos. ¿Recordáis? No vivirían tan a gusto como viven. ¿Recordáis y recuerdan ustedes Luengo? Se llamaba Luengo, ¿verdad? Esta profesora que allá por 2017-2018 fue a impartir clases a un pueblecito, no recuerdo en estos momentos, la muchacha pues se alquiló una casita. Como nadie le avisó que un tal Montoya, un violador, otro malnacido, que no debería haber visto nunca la luz del sol y que no debería haber salido de la cárcel en su vida, nunca jamás, lo único que lamento es el gasto en comida, pero bueno, si se aplicara el pan duro y el agua sucia, nos saldría más barato. Si alguien hubiera avisado a esa Laura Luengo, creo recordar, ¿no recordáis? Sí, pero que fue violada por un individuo que vivía al lado, y ese tipo era un violador, que sabemos perfectamente que no hay forma de que se rehabilite. O sea, no, son gentuza. Salvo la castración, de que se sometan a la castración química. Nada, tampoco. Y además es voluntaria. Son enfermos. Y además es voluntaria. Son enfermos, sí. Ni castración igual química. Que la, igual que yo creo que, por lo menos, yo no sé, don Armando nos puede a lo mejor aclarar dentro de lo que es la tipología, ¿no? De la pederastia, ¿no? En este caso son delitos graves, tan graves, que yo creo que el individuo no llega a tener, es decir, y aunque se les condene, en el caso de los violadores, siguen teniendo esa facultad. Pero se lo han demostrado continuamente. Y salen y vuelve a reincidir. No sé si acordáis del violador del ensanche, que creo que se llamaba así, que las altaviejas. Totalmente, sí, sí. Que violaba, además, yo creo. Mira, qué afortunado para el programa especial de hoy. Claro, es decir, que directamente lo que hacía era violar a las ancianitas, que las encontraba en un portal y de una forma, de decirlo, prevaleciéndose de la fuerza y de la vulnerabilidad que tiene la persona mayor, el anciano, que no puede defenderse, pues fíjate, hasta qué extremo retorcido esa mente, que yo espero que si no esté cumpliendo condena, esté cumpliendo con la tierra, es decir, la tierra que le trajo fértil a la vida, ¿no? Es decir, que mejor es esta opción. Pero simplemente por lo deleznable, ¿no? Ese tipo de delincuencia, ese tipo de convención de delitos no tiene solución. Es decir, no tiene solución, salvo que, como he dicho antes, don Armando nos pueda corregir, la castración voluntaria del violador. Pero y química, además. Ojo, que nos estamos yendo del tema. Sí, perdón, señores. Sí, perdón. Rápido. Es muy interesante, rápido. De manera muy rápida. Hermano. Se ha propuesto incluso. Perdón. Se llegó a proponer. Muy interesante. Sí, voy a ser muy breve. Se llegó a proponer que no salieran. Y de hecho se está viendo que, aunque salgan, o que cuando salen, vuelven a delinquir. Pero naturalmente. Entonces, la castración. Yo creo que no es solución, porque yo creo que todo eso está aquí. Y muchas veces, cuando tú violas, pegas.
Claro, porque utilizas la fuerza. Y hay formas terribles que no voy a comentar aquí sobre cómo una persona perversa y miserable como un violador, aunque no pueda hacer uso de la basura que tiene entre las piernas, pues encontrará otros útiles con lo que destrozar a una mujer. Pero bueno, este es asunto y materia de otro programa. Pero mira, me acabas de sugerir una idea para un programa especial sobre este tema. Detenido por estafar a 26 personas mayores mediante la modalidad del vecino enfermo. Les vamos a contar en qué consiste. Según han explicado fuentes policiales, el detenido, fíjense el modus operandi, llamaba a la puerta de personas, común denominador personas mayores, y fingía ser familiar de algún vecino, haciéndoles creer que éste había sufrido un grave accidente, con el propósito, lógicamente, de solicitarles dinero para costear su desplazamiento al hospital o cualquier tipo de gasto. Los investigadores tuvieron comienzo a mediados del mes de marzo por parte de agentes de la Policía Judicial de la Comisaría del Distrito de Centro, en Madrid, tras recibir la denuncia de un hombre de avanzada edad que había sido embaucado y estafado con 650 euros mediante este engaño. Ahora nuestros colaboradores nos van a dar más datos, pero tengan muchísimo cuidado, son 26 las personas, ¿eh? Lo que se hace es que se dice que has sufrido un accidente o que que la vecina o la nieta o no sé qué, es un accidente y que necesita dinero. Este hombre y la gente, es que la gente cae, es buena. La gente es buena. La gente es buena. La gente cae. Y ahora contaré una anécdota, si me lo permites, rapidísima, como siempre. Esto fue en Valencia y este hombre lo que hacía es que se ponía a vigilar las comunidades de vecinos a ver qué ancianos había, porque su objetivo eran los ancianos, evidentemente. Pues siempre, generalmente estarán más privados de la agilidad que podemos tener nosotros, claro, o tal, y entonces se aprovechaba de ello. Él iba viendo cuántos había, o si había alguno, y entonces entraba con ellos en la calle, les entraba en la calle, aunque luego subiera a casa. A la casa. Lo más normal, ¿no? Entonces, hay uno que a la persona que denunció le dijo que era amigo de una vecina o de una tal, que había tenido un accidente, que por favor necesitaba dinero. Y se lo dio. Parece ser que la han detenido y tal. Yo sí que quiero contar que hace poco me ha entrado. Bueno, yo he tenido ya varios casos de estafas por internet. Como no es el tema, no voy a entrar. Pero sí que hay una persona que recibió un WhatsApp y le dijo: papá, necesito dinero, te llamo desde este móvil. Es del hijo en apuros, es la modalidad del hijo en apuros de la que hemos hablado. Y le dio 2.800 euros que ya hemos recuperado y le vamos a dar para el pelo si Dios quiere. Hemos alertado a nuestros telespectadores en múltiples ocasiones, desde hace meses además, sobre este timo, el timo que es muy parecido, del hijo en apuros. Es muy parecido. En vez de que está en apuros, necesito tal. El vecino está en apuros. Puros, ¿no? Concretamente yo lo viví en mi propia carne, en la piel de mi madre, que en paz descanse, hace unos años, cuando pues desafortunadamente la engañaron haciéndose pasar en el portal. Venía mi madre de la calle y dos personas haciéndose pasar por representantes de gas natural o de técnicos del servicio de gas natural le abrieron la puerta y dijeron que estaban revisando las viviendas y que tal. Uno se quedó en la entrada de la vivienda, el otro la acompañó hasta la cocina, que estaba lejos, y la desvalijaron a la pobre mujer. Esto lo he vivido yo en mi carne, es decir, denunciado por mí. Por supuesto, no pudo, mi madre no tenía la vista en condiciones y no pudo reconocer en la rueda. ¿Eso se vale? Claro, ya, pero bueno, pero claro, por eso, porque mi madre, una anciana con 84, 86 años que tenía cuando pasó este suceso, pues claro, yo, y por más que intenté, lógicamente, la rueda de reconocimiento, cuando le dan más o menos, pues no pudo reconocer porque la escasa vista. Y le desvalijaron, es decir,
las joyas. Es decir, que lo he vivido en mi propia carne. Con lo cual... Qué interesante, porque aunque Fernando Fanego nos está relatando un suceso que tuvo lugar hace algunos años, sé que su mamá, que ha sido recibida con gran festejo en el cielo recientemente, contaba con más de 90 años, 91, ¿verdad? Así que, y además iba por la calle y el Cristo de la Buena Muerte, creo que... Efectivamente, lo que todos queremos. Creo que fue lo que todos queremos para nuestros seres queridos y para nosotros mismos, pues nos relata un suceso de hace años. Muy afortunado este comentario, porque tengo que decirles que he desestimado algunas noticias que tenían que ver con este tipo de delitos, pero no hace años, sino en estas semanas, exactamente con el mismo asunto, con la revisión del gas, del butano, si lo tienen, sí, sí, del gas natural. Sí, efectivamente, porque te da miedo a ver si efectivamente puede haber alguna fuga. Así que muy afortunado, muchas gracias, porque este relato que vivió su mamá, tengo que decirles, insisto, que yo lo he desestimado porque llevábamos 10 temas, pero es otro de los timos que está teniendo lugar en estos momentos. Tengan cuidado, por Dios bendito, a quien abren la puerta. Tengan muchísimo cuidado, porque en el mejor de los casos les van a desvalijar. Y miren, brutal paliza a un anciano de 92 años en Pontevedra por recriminar a un motorista el exceso de velocidad al que iba conduciendo. Les voy a más o menos relatar por encima y damos paso a nuestros colaboradores. El anciano, insisto, 92 años, Pontevedra, pues... Entra un tipo que naturalmente estaba cometiendo un delito porque iba infringiendo el código de circulación, es decir, un delincuente, y ahora contaremos más cosas de los individuos de esa moto. Y entonces, bueno, pues el hombre seguramente pasaría rozándoles, entonces levantó el bastón y les recriminó que fueran conduciendo, insisto, un hombre con 92 años. Bueno, los individuos se bajaron del coche, apalearon al anciano, lo apalearon, y también frente a los ojos de las personas que pasaban por Pontevedra. Y sobre todo porque también es una población que tampoco es pequeña, es decir, que me imagino que, bueno, lógicamente alguien pasaría en ese momento por la calle y lo pudiera observar, ¿no? Pero aún así es sobre todo lo que es denominador común en todo este tipo de delitos es la violencia tan sumamente desmesurada que se emplea en ellos. Patadas, ¿no?, en la cabeza. Es una persona tan sumamente vulnerable como el que pega a un niño, a un bebé, sí, o a un... Ni a mí. No, por supuesto. A un tío de 90 años. No, para hacértelo a ti o a mí o a cualquiera de los que estamos aquí, tienen que emplear otro tipo de fuerza. Es decir, y tienen que emplear otro tipo y verlo todo ellos muy claro. Sí, porque sí. A la menor de cambio les puede salir mala jugada. Entonces, no se atreven a eso. Pero claro, una persona como una persona mayor, de 80, 90 años, que en fin, que encima tiene la movilidad reducida, porque si va con bastón, pues todavía peor. Es decir, que tampoco. Pues claro, y sobre todo la violencia. Es... Miren, los individuos, las bestias, los malnacidos. Que iban subidos en esa moto, que es una lástima, ¿verdad?, que le echara el alto el anciano, a lo mejor con un poquito de suerte y a esa velocidad, ¿verdad? Lástima. 31 y 41 años. No se lo van a creer lo que yo les voy a decir. Con antecedentes penales. Es una ironía, claro. No sabemos... ¿cuál es su origen? No sabemos si son de Tomelloso, no sabemos si son gallegos, españoles o ya me entienden. Joder, a topar por saco. Esto es. Pero tenían antecedentes. Y a lo mejor estos tipos no tenían que estar. Tenían antecedentes y cometían delito. La noticia no me explica qué ha hecho la justicia con ellos. ¿Alguien lo sabe? No. ¿Les ha dado un colacao y les ha metido en la cama y les ha contado un cuento? Pero lo normal... Están en la calle, ¿no? Lo normal es que por esto no lo metan en preventiva. Luego posiblemente... O sea, perdón.
dos delincuentes que van conduciendo a una velocidad que infringe el código de circulación, ergo, está cometiendo un delito con antecedentes, cometiendo un delito, que patean a un anciano con patadas en la cabeza, lo tiran al suelo, y esto no es motivo suficiente para que estos malnacidos, que es una lástima de verdad, que le echaran el alto, porque con un poquito de suerte nos hubiéramos librado de ellos a esa velocidad. Una lástima que este pobre anciano levantara el bastón. Una lástima. ¿A que no están en la cárcel? Yo ¿a que no es motivo suficiente? No lo sé. Pero, pues como pero tenga, diría que no. Como tenga hijo este anciano, a lo mejor es mejor que no esté en la cárcel. Sí. Y sobre todo porque habría que ver, yo creo que en el caso, que date cuenta que son temas tan sumamente delicados, porque hablamos muchas veces, en este caso, don Armando, como en mi caso, decir que no hemos tenido acceso a los autos, es decir, no sabemos lo que sea. No, no sabemos nada. No sabemos lo que se ha investigado, lo que se ha practicado en la instrucción del asunto, entonces, con lo cual. Sabemos que han pateado a un anciano de 91 años la cabeza y que han estado a punto de matarlo. Y que eran delincuentes con antecedentes y que estaban cometiendo un delito. Y que no puedo comprender cómo no están en la cárcel. Delito de lesiones agravado, bueno, claro, depende. E insisto, si este anciano tiene hijos, a lo mejor es mejor que no estén en la cárcel. Normalmente la preventiva, el artículo dice que tienen que estar en prisión preventiva por destruir pruebas, riesgo de fuga o poder destrozar al contrario, ¿no? Para que lo entendamos. Entonces yo aquí, como no lo veo en un principio, pues lo normal es que estén fuera. Otra cosa es que el juez los haya metido, pero lo normal es que yo... Lo normal es que estén subidos en una moto cometiendo un nuevo delito y poniendo en riesgo la vida. Si usted nos está viendo desde Pontevedra, quizá en Pontevedra, o quién sabe si a la vuelta de la esquina. Porque esos malnacidos tendrían que estar en la cárcel. Hombre, no, yo tengo otro lugar mucho mejor y más barato. Pero bueno, vamos a decir la cárcel. Yo sí que te quería decir ahí lo de lo que ha dicho Fernando, que algún día me tienes que dejar hablar de las ruedas de reconocimiento. ¿Cómo, no, pero, ¿cómo son? Claro, claro. Es muy curioso, es muy curioso. Porque, y que no siempre se hacen para que se reconozca la gente. En fin, tremendo. Vamos con otro caso verdaderamente flagrante. Detenido un matrimonio por matar a un anciano de 90 años para hacerse con su patrimonio en Ávila. Es brutal porque eran cuidadores. Nuevamente tenemos que alertar sobre... hay personas que se dedican a cuidar a ancianos y son verdaderos ángeles, y hay otras personas que son enormemente perversas. Hemos dado cumplida cuenta de estos individuos, de estas bestias, en este programa, que estamos hablando de un anciano de 90 años que aparece en un bidón de cal. Sí, sí, sí. Bueno, parece ser que del matrimonio él parece ser que fue el que asesinó, y ella estaba detenida, estaba imputada, estaba investigada, que se dice ahora, por yo entiendo que por cooperadora. Aquí pone también necesaria. Yo aquí pone que por encubridora. Entonces, bueno, la detuvieron, los han detenido. Porque lo mataron y a él, al anciano, lo metieron en un bidón con cal para que se descompusiera y no... Y no dejase un agravante a la hora de, lógicamente... Sí, sí, claro. Es asesinato puro y duro. Es decir, claro, claro. Y yo creo que ella, más que... Yo la veo un poco como... En fin, sin ver los autos, como tú has dicho, claro, es muy difícil. Es, pero como estamos en la televisión y podemos dejar un poco... Sobre todo dejarlo claro a los televidentes. Claro. De que posiblemente, para si estamos los dos cuidando a una persona, lo normal es que si yo mato a esa persona necesite de esta otra, no para que me
me encubra solo, sino porque seguro que ha tirado de ella. La premeditación es básica para que la figura del tipo, y sobre todo en este caso, imagínate, imagínate en el caso de que estamos hablando de una persona que cuidaba, es decir, que cuidaba al anciano y que se cuidaba ya no solo, me imagino, que dada la edad que tenía, de los del cuidado del aseo personal, de la comida, y pues claro, son personas que son tan vulnerables, y a la hora de que, en el caso que estamos comentando, querida María José, creo que no tenía ningún familiar allegado, porque o no tenía hijos, o no tenía descendientes, o no tenía familiares cercanos, pues claro, lógicamente las personas en las que se confía son las personas que tienes más cerca. Sí, entre ellas, y más bien cuando tienes una trayectoria de haber estado trabajando, cuidándole durante mucho tiempo. Además, es en lo que se basa la relación de confianza, y es por eso digo que la premeditación, de caso de los dos, yo creo que son culpables los dos. Digo, a ver, estoy hablando por hablar porque son presuntamente culpables, porque vamos a decir. Presuntamente. Así, son presuntamente culpables. Pero yo pienso como tú. Pero los dos, ¿eh? Los dos, es decir, que no es que sea cooperación necesaria. Pero es que los un dos cooperador necesario tiene la misma pena, ¿eh? No, ya, pero bueno, en este caso sí que los dos intervienen, yo entiendo, intervienen en cómo deshacerse de, o sea, acabar con la vida de él, deshacerse y luego beneficiarse de todo el dinero que le sacan. Claro, claro, para eso. Es que ese era su objetivo. Claro, ese era el objetivo. de estas malas bestias que además fabrican una caja artesanalmente, la meten en un bidón, entierran con cal en una finca. Es algo verdaderamente tremendo. Vamos a hacer un alto en el camino. Les adelanto que vamos a hablar de robos a ancianos en cajeros automáticos. Presten mucha atención porque además va a estar el magnífico Julio de la Fuente, que Fernando Fanego también quiere entrar en el asunto. Enseguida vamos a saludar al estupendo Julio de la Fuente, pero antes me van a permitir que les hable de sus intestinos. Es que son fundamentales, ¿eh? Miren, ustedes saben que el intestino aloja una estructura que fabrica y almacena el 80% de nuestras defensas, y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbiolina y Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal del sistema nervioso e inmunitario, y ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual, en Parafarmacias Mundo Natural, o bueno, directamente en la web parafarmaciamundonatural.es, también llamando al teléfono 91 446 0000. Simbioline Megaflora de Mundo Natural. Acompáñenos en la recta final del programa. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano.
en aquello. Y detenida una banda de rumanos por robar a decenas de ancianos en cajeros en Madrid. Es importantísimo alertar a las personas mayores para que tengan un enorme cuidado cuando se acercan a los cajeros automáticos. A veces, pues la verdad es que son de una inocencia como los niños y estamos absolutamente rodeados de gente perversa. Y bueno, les dejaba el caramelo en la boca antes de hacer este alto en el camino. Hoy está con nosotros el estupendo Julio de la Fuente. Julio, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, Julio, pues como siempre, contentos y felices de tenerte. Además, Fernando Fanego dice, ah, está Julio de la Fuente, le tengo que hacer una pregunta si me lo permites. Digo, yo te lo permito, si te lo permite él, avanti. Pero antes vamos, si te parece, a hablar de este suceso que es más frecuente, ¿verdad?, de lo que creemos. Sí, efectivamente, las bandas de ciudadanos que se dedican a robar, sobre todo a personas mayores, discapacitadas, mujeres, personas de edad avanzada, es cada vez más frecuente. Además, su modus operandi es tan... la policía y la Guardia Civil los detiene y los vuelve a detener y vuelven a salir por el mismo sitio de la comisaría o del cuartelillo y acaban en los mismos puntos que ya conoce además todo el mundo. Por eso, en este caso, en esta noticia que habéis comentado de Colmenar Viejo, de esa desarticulación de la banda de rumanos que se dedicaba a robar al hurto con violencia, como pudieran a estas personas cuando iban a sacar su pensión o su dinero del cajero, pues estas personas, de los vecinos del municipio, sabían perfectamente a qué hora tenían que ir porque no estaban estos ladrones, estos cacos. Entonces, llevamos a un nivel de impunidad, por decirlo así, que hasta los vecinos se organizan para ir a sacar dinero cuando no están vigilando estas personas. Por lo tanto, son muy conocidos por parte de la Guardia Civil y de la Policía Nacional. Es tremendo, Julio, porque nos estás hablando de... la Guardia Civil les imputa hasta 21 robos y nos estás diciendo que en Colmenar Viejo era Vox Populi, que los individuos estaban... Me dicen que hay problemas con el Skype... Vamos a ver si podemos recuperarles. Mientras tanto, les cuento que la primera denuncia se recibió hace casi 2 años, concretamente en octubre del año 2022, cuando un varón de 84 años de edad puso de manifiesto que le habían sacado 900 euros de su cuenta bancaria, según su relato. Pasadas las 10 de la mañana, cuando se disponía a extraer dinero de esta sucursal bancaria. Y Julio de la Fuente nos decía que era Vox Populi, ahí nos hemos quedado sin esa comunicación y que... Es que claro, vamos a ver, hay personas que contra la delincuencia en los barrios se están agrupando y están haciendo patrullas ciudadanas, se llaman. Ahora resulta que ancianos en Colmenar, en Madrid, pues tienen que más o menos ir contándose a qué horas pueden ir a sacar dinero porque los cacos, los rumanos están ahí. Y vamos a ver, 21... se les imputa, la Guardia Civil les imputa, vuelvo a decirles, 21 robos. Es el... Bueno, perdón. No, adelante. El problema sobre todo de estas bandas, y en el caso de lo que lo quería comentar a don Julio de la Fuente, más que nada porque este tipo de delitos son delitos los que yo llamo delitos menores, ¿no? Para que nos entendamos. Y tanto el hurto, es decir, que hasta el extremo de que hemos llegado a la situación en la que las grandes ciudades, como bien has apuntado, María José, se organizan bandas de vecinos para tratar de a los carteristas dispersarles. Pero no dejan de dispersarles, es decir, porque la justicia en este caso, en la aplicación, lógicamente, no existe la posibilidad de poder, digo, que cumpla, aunque haya un quebranto de condena, es decir, aunque esta persona sea detenida y al momento haya vuelto a detener porque ha vuelto a delinquir por este tipo de delito, vuelve otra vez a salir a la calle. Esto es lo que hablábamos al inicio por el tema del código penal tan laxo y resolvido que tenemos. Y es que casi terminamos como empezamos, hemos recuperado a Julio de la Fuente, efectivamente, que nos contaba cómo estas personas veían la impunidad con la que actuaban estos rumanos y bueno, pues tenían que más
más o menos organizarse. Hasta donde sé, los autores materiales eran tres jóvenes que ocultaban su rostro con mascarilla, con visera, y ellas se recogían el pelo, en fin, como para no verles. Es que eran muy reconocibles, además venían todos los días de la Cañada Real, que es donde vivían, la Cañada Real Galiana, hacían tantísimos kilómetros hasta Colmenar Viejo, pues para robar. Efectivamente, tanto atracaban a esas personas cuando cogían el dinero como utilizaban otros medios. Por ejemplo, decían a las personas, mientras estaban sacando el dinero, que se les había perdido la tarjeta por ahí o que se les había quedado enganchada, pues para darle al clic y sacar el dinero. Por tanto, desde la Guardia Civil aconsejan a todas las personas que si alguien, esto es pura lógica, pero es verdad que cuando estamos en una situación así, no pensamos. Así que es verdad. Vamos a contar con la prevención, con la precaución, porque cualquier persona que esté sacando dinero, si tiene alguna distracción de cualquier tipo, sea una persona mayor, sea una persona joven, lo que fuera, unas monedas que se caen, alguna advertencia de cualquier tipo, obviarlo, darle a cancelar mientras estás sacando el dinero, darle a cancelar y listo, para que así no se queden con tu dinero. Y si además les atracan después de haber sacado el dinero, pues confiar en ir acompañado de alguna persona si te ha pasado ya algo así. Qué triste, Julio. Como te decía, Fernando Fanego está con nosotros y naturalmente pues quería formular, no sé si una pregunta, una reflexión o el gusto de saludarte. Yo también le quería preguntar a Fernando, que lo he escuchado antes, si se había ya actualizado el delito en el Código Penal de reiteración. En este caso, pues es verdad que es un delito menor, pero quizá con cierta reiteración o repetición de la secuencia delictiva puede conllevar cárcel para este tipo de personas. Ahí lo dejo. Hasta ahora, querido Julio, buenas noches. Saludarte. Sí, simplemente, desde luego, en la reforma que ha habido y sobre todo que se está practicando a partir de ahora, de momento no se da el cumplimiento de la condena por reiteración, es decir, por el quebranto de la condena. El motivo, porque muchas veces estos delitos no son, como bien dicho antes, no son delitos mayores, son delitos menores. Y la necesidad de que hay, es decir, que por más que a una persona se le pueda detener, pasa a disposición judicial, y en el momento que ya se ve la cantidad de la retahíla de asuntos que tiene, sobre todo este tipo de bandas, como bien has comentado, que en este caso eran rumanos, no dejan, creo que es etnia gitana, por eso de ahí de la colocalidad, y me imagino de donde el gitano nunca roba en donde vive, es decir, siempre sale al extrarradio a otras zonas a robar, porque sabe perfectamente a lo que se puede tener. En este caso, el cumplimiento sale a la calle. De hecho, antes se comentaba en el plató que se organizan bandas de ciudadanos de alguna forma a patrullar, ¿sabes? Para tratar de evadir, que no quitar o erradicar a los carteristas o este tipo de situaciones. Con lo cual, hoy día lo tenemos muy difícil con el Código Penal que tenemos. Y era lo que quería hacerte la reflexión, que simplemente con modificar, y tú como, lógicamente, como buena persona y bien buen periodista y entendido de esto que estamos hablando, es decir, de la modificación del Código Penal es necesaria, y sobre todo para que se cumpla realmente la pena, es decir, que haya un cumplimiento literal de la condena, es decir, una vez que sea sentencia firme. Y esta era la reflexión. Sí, estoy de acuerdo contigo, Fernando, y además es muy triste, porque al final algo falla si patrullas ciudadanas, o estamos viendo último, yo que vivo en el centro de Madrid, estoy comprobando que hay personas que se organizan, ciudadanos anónimos que se organizan a través de redes sociales para luchar contra lo que ellos llaman los pickpockers, que son los carteristas de toda la vida que hay sobre todo en las calles del centro de Madrid, y van con pitos, van gritándoles a estas personas, que normalmente suelen ser mujeres, que roban en el metro, en la Plaza Mayor, en grandes acumulaciones de gente, en colas, en Doña Manolita, y están advirtiendo. Pickpockets. Algo falla en el sistema cuando los ciudadanos se tienen que organizar y no Correcto. Es la policía y el legislativo el que actúe. Efectivamente.
Algo falla en este país, el paraíso del delincuente, protegido y amparado bajo el paraguas del gobierno. Julio de la Fuente, muchísimas gracias, un gustazo, como siempre, tenerte en el programa. Que tengas muy buena noche. Un gran abrazo y al resto de compañeros. Salud. Muchas gracias. Y del timo del tocomocho a la sumisión química, cae la banda que drogaba a los mayores para sacar dinero en el banco, Armando. Sí, bueno, pues es una banda que cogía a las personas, las drogaba y las acompañaba al banco para... No sé si me estoy confundiendo de tema. Mira, te lo voy a explicar. La Policía Nacional ha detenido a los integrantes de una organización criminal formada por un clan familiar que llevaba, ojo, más de 40 años robando a sus víctimas con el timo del tocomocho. A mí es que me ha llamado poderosamente la atención y he pensado que les interesaría a nuestros telespectadores a lo largo de su vida, delictiva, claro. Incluso han llegado a emplear medicación para anular la voluntad de sus víctimas y llevarlas a las sucursales bancarias a sustraer dinero, ojo, a sus casas para robar sus joyas, ahorros, objetos de valor. Todos estos delitos tienen algo en común. Evidentemente las víctimas son siempre personas mayores, personas a las que drogan sumisión química, que en este programa hemos escuchado muchas veces, se utilizan especialmente para cometer agresiones sexuales, violaciones, y aquí vemos para robar. Es que me he despistado y me he quedado en blanco. Pero pues sí. En día es rarísimo, ¿eh? Sí, 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 lo que pasa es que como son tantos temas... Claro, me faltaría más. Me he despistado, ¿no? Que vamos con muchos temas. Sí, bueno, pues era una banda que se dedicaba a coger a las personas mayores, mediante el medio mediante el timo del tocomocho, pues acompañarlas al banco y sacarle dinero. ¿Qué es el tocomocho? El tocomocho es un timo en el que tú das algo falso a cambio de dinero. De toda la vida, ahora han cambiado las cosas. De hecho, ahora comentaré que también los acompañaban porque los drogaban o les daban químicos para que accedieran a ir al banco. Pero realmente el tocomocho, lo que es, lo que como empezó, era con un billete de lotería falso. Llegaban... Pero esto es de las películas de Paco Martínez Soria, sí, si me permiten, ¿no? Pero es... Yo creo que sí. Pero es que la gente sigue cayendo. ¿No? Sí, sí. Claro, es que la gente sigue cayendo. Entonces les ofrecen algo, les acompañan al banco y les sacan el dinero, ¿vale? Y le dan ese algo que puede ser un billete de lotería falso. ¿Qué pasa? Que a esta gente, como todo ha evolucionado, si se les eran reacios a acompañarles, los medicaban, por llamarlo de una manera, o le daban algún químico para anularle la conciencia, que les acompañaran al banco y sacarle todo el dinero. Es un empleo, no deja de ser, digo, sobre todo porque lo hacen con personas que son todavía... y tienen las facultades mermadas, María José. Claro. Es decir, una persona que con 80, 90 años, lo primero que es que muchas de ellas ni pueden acceder al número del cajero, o sea, porque no ven las teclas o no se aclaran con los medios informáticos o telemáticos que tenemos en los bancos, que hoy día, pues bueno, para nosotros que estamos en la actualidad y que lógicamente tenemos más jóvenes, somos más jóvenes, pues podemos atender, ya no existen los bancos como tal, cuando tenías que acceder a la sucursal bancaria, ir a la casa, y te atendía una persona, ahora te atiende un cajero. Y claro, yo entiendo a una persona como mi madre cuando iba al cajero, como las personas mayores de 80, 90 años, que no se aclaren ni con los códigos ni con las contraseñas, se les puede olvidar la contraseña. Claro, todo eso faculta a cualquier persona que esté a su alrededor a todavía ser más vulnerable. Hablaba antes don Armando del tema del timo del tocomocho, que es súper, súper, súper extendido. Es decir, y seguirá existiendo. Es decir, por el paso de los tiempos seguirá existiendo el tocomocho. Siempre habrá gente. He tenido conocimiento que no hace mucho
se ha intentado vender, y por el tema del timo, la verja del Retiro. ¡Qué barbaridad! A un extranjero. Y hasta a punto de... O sea, ¡qué barbaridad! Oye, no, pero que es real, como la vida misma. Sí, ¡qué barbaridad! Artistas, auténticos artistas. Claro, ¡qué barbaridad! Tres encapuchados dan una brutal paliza. Nuevamente ya ven qué ejercicio de crueldad en esta España insegura y especialmente cruel con los más vulnerables. ¿Para qué? Para robarle el oro que tenía en su casa. Ha sucedido en Cartagena. Nuevamente estamos hablando, fíjense, de un hombre de 91 años de edad que fue llevado de madrugada al hospital de urgencia tras recibir una brutal paliza en su casa de Cartagena por parte de unos delincuentes que asaltaron la vivienda para robar tres encapuchados armados con un machete y una pistola. Es lo que vio al abrir los ojos la esposa de la víctima. La mujer también estaba en el domicilio cuando se produjo el asalto. Los sujetos la emprendieron a golpes con el varón, le arrancaron la cadena de oro con un cristo que llevaba al cuello. Aparte, se llevaron más joyas de oro que había en la casa. Al lugar se desplazaron las patrullas de la policía local, que reclamaron inmediatamente la asistencia sanitaria. Esto me recuerda a este pobre anciano en la calle San Isidro Labrador que denunciaba este programa hace apenas unos días. El hombre se estaba duchando, es una calle de Madrid, del centro, cercana al viaducto y al parque de las Vistillas. El hombre estaba duchándose tranquilamente, sale, se encuentra con un argelino que lo mata. Terrible. Terrible sobre todo porque... De la forma, como he dicho antes, que ya no les vale la posibilidad de poder quedarse con apropiarse, lógicamente, o bien del dinero o bien de las joyas, en este caso, sino de la cruenta muerte del anciano. Es decir, la brutalidad. Claro, es decir, que no deja de sorprender la mentalidad que pasa por estos individuos, por no llamarles, bueno, animales, es que sería demasiado elogio darles ese don. No, animales. A mí no me toques los animales. No, pues lo estos que son bestias. También llamados malnacidos. Efectivamente, que lamentablemente tenemos que convivir y conviven entre nosotros en la sociedad. Por eso, cuanto antes estén bajo rejas y sobre todo que cumplan íntegramente la condena, pues estaremos todos, o salvaremos por lo menos más muebles de los que actualmente salvamos. Sí, una vez más, no estamos tranquilos ni en nuestra propia casa. Allí menos que en ningún lugar al final. Decía yo que la legítima defensa tampoco sirve. Tampoco sirve. Sales mal parado. ¿Sabes? Claro, claro. No. Es que a ti... A ver, serían procedimientos distintos. A ellos les van a juzgar porque te han pegado a ti o te han matado o lo que sea. Y a ti te van a juzgar porque tú les has pegado. El miedo insuperable no sirve para nada. El miedo insuperable se estudia en la universidad porque tú puedes agredir o te puedes parar. Pero eso no sirve, Fernando. No sirve. No. Ningún juez te lo va a aplicar. Sí, pero... Y la legítima defensa... Pero los jueces, perdóname. Sí, sí. Los jueces, cuando se van a dormir... ¿Qué piensan? No, pero yo siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando vas lo de la aplicación de la ley, no voy a decir por dónde me lo paso por resultar evidente. Ya, pero yo creo que el juez es el que menos culpa tiene, porque él interpreta una ley y la ley tiene un rango de interpretación. Es la ley la que no funciona. Si a estos señores estuvieran, como dice Fernando, 50 años en prisión... Ya no vuelve a pasar. No pasa nada. O si fueran extranjeros, los expulsaran, pues no pasa nada. Deportación inmediata. ¿Es así o no? De los delincuentes extranjeros. Y si tienen la nacionalidad, se les quita la nacionalidad. Y eso, si lo pones en un artículo, se redacta en un artículo, el juez lo tiene que aplicar. Pero claro, vamos a terminar con un asunto, con un caso que les compartíamos con todos ustedes. Además, hace apenas unos días hemos ido ganando actualidad en estos casos que, oigan, es de 3 meses, no se vayan ustedes a creer que es que yo me he remontado. Creo
para no cometer error. Yo creo, como les he dicho, que alguna de estas noticias podría situarse en el inicio del año, pero el resto estamos hablando de tres meses vista. Esto sucede en España y les traigo un porcentaje así. Pues de mayor actualidad es una noticia que a mí me ha robado el sueño. Les confieso que a veces me llevo el trabajo a casa y no lo puedo evitar. Miren, el anciano asesinado en San Pera fue quemado y torturado por unos ladrones. Recuerdan, ¿verdad? Era un menor. Eran tres, un menor, un tipo que había estado en la cárcel y no debería haber salido en su vida, y otro de un centro de menores que, en fin, vamos a evitar opinión sobre esos centros. La Guardia Civil investiga si los autores del crimen fueron los mismos individuos encapuchados que ataron a la víctima hace un año y medio en otro robo. Lo torturaron quemándole la espalda y los genitales y le golpearon hasta cometer el asesinato, porque el anciano simplemente se bloqueó, presa del terror, digan lo que digan luego los jueces, y no consiguió convencerles de que solo tenía 150 euros y no 2.000 euros escondidos en su domicilio de San Pera. Le mataron, le asesinaron, le torturaron, le quemaron vivo, quemaron los genitales. La policía dice que cuando vio la imagen dantesca de aquel hombre salió horrorizada. Un menor, un tipo que había estado en la cárcel, y un miserable que estaba en un centro de menores. Torturaron a un hombre, a un anciano, por 150 euros. Lo voy a volver a repetir. La única ocasión que estoy a favor del aborto. Qué lástima que sus madres no abortaran. Qué acertado comentario, querido María José. Gracias. Para estos señores la vida vale 150 euros. Así de claro, vale 150 euros. Y te matan por 150 euros. Eso aquí antes yo creo que no pasaba. No yo, pasaba. Yo creo que no pasaba. Es una no opinión pasaba. Muy personal, ¿eh? No, no, la comparto. Y eso es de aquí también. No pasaba. Ya somos tres. Ahora mismo vas por la calle y ves una reyerta de gente que se están pegando a plena luz del día y normalmente son bandas, muchas veces bandas latinas, y que si te pillan de por medio te han matado porque no te miran y porque se les está escapando de las manos a la policía. Y porque tenemos a un menor, a un delincuente recién salido de la cárcel y a otro mal nacido que estaba en un centro de menores. Han asesinado a un anciano por 150 euros, lo han torturado. Lo han quemado vivo. Esto es España. Eso no pasa. Me avergüenzo de España. Eso no pasa, querida María José, en Texas. No. No. Si ocurre, ¿en dónde? En Texas. En Texas. Hablo concretamente de Texas. No pasa, porque puede pasar, pero ninguno de los tres ahora mismo estaría ni en la calle. Ni en ningún estado de Estados Unidos pasa. Unos son más duros que otros, ya lo pero, sé. O sea, puede ser. Se cometen asesinatos como en todos los países. A ver, qué pero, asesinos se, hay en todos pero los países. Pero se paga. Pero esos se tres, paga. Esos tres concretamente, estos no. Ya no respiraban, oiga. Ya no nos quitaban oxígeno. Yo voy de vez en cuando, muy rápido, yo voy de vez en cuando, y lo sabes tú, no sé si tú lo sabes, a Nueva York. Sí. Y la penúltima vez que estuve en la Universidad de Columbia, uno de los profesores de allí me comentaba que habían violado a una niña, a una chavala de 15, 16 años, otro chaval de 14, 15, 16, por ahí, no recuerdo bien, dos menores, le habían violado en un parque y la habían pegado. Y me dijo, ese tío ya tiene la vida hecha, ese tío ya no sale. Complicado. Pues ole, ole y ole, miren que yo soy poco yanqui, pero ahí... Ole, ole y ole. Insisto, al intelectual le dolía España. A mí me avergüenza. Muchísimas gracias, Fernando Fanego. Muchas gracias, María José. Un placer. Nosotros. Un enorme placer, querido Armando Pérez. Muchísimas gracias. El placer ha sido mío, ya lo sabes. En fin,
Señoras, señores, nos vamos. Permítanme darles un mensaje especialmente a aquellas personas que sufran por padecer artrosis en las manos. También este mensaje es para personas que estén en su círculo, quizá padres, madres, familiares, personas queridas, porque una persona con artrosis en la mano tiene una vida verdaderamente, tiene una vida sin calidad. Y yo les quiero hablar de un tratamiento. Ya sé que ustedes conocen muchos tratamientos, como los analgésicos, los antiinflamatorios, los condoprotectores, también la terapia física o el calor con baños de parafina y fisioterapia. Ahora surge otro muy eficaz y muchísimo más cómodo. Les quiero hablar de los guantes de Relax Quantic Nanotech. Miren, en sesiones de 20 minutos les van a dar un masaje, una vibración y un calor que les va a reducir el dolor y la incapacidad funcional. Los beneficios están demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil. Se ponen los guantes, aprietan un botón y esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa o, bueno, realiza una actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech, de tecnología patentada, van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Pidan información, llamen al 900-730-122, 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Señoras, señores, buenas noches. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana.